Del plan mañana que se debate acá, transporte. ¿Vos viajás en colectivo? Sí. Sí, tengo auto, pero viajo habitualmente en colectivo. Y todos patalean y yo estoy de acuerdo. Como que nosotros pagamos 18 y el resto del país paga 50 para arriba. ¿Qué se hace? Bueno, mira, nosotros tenemos una posición que no es la habitual. Nosotros, desde el Partido Obrero, desde el Frente Izquierda, denunciamos el sistema de transporte en manos privadas, que es un sistema completamente parasitario. Porque acá lo único que se discute es cuántos subsidios más se le dan a un sistema que funciona pésimo en todo el país, que efectivamente solo vive a costa de los subsidios estatales. Entonces ahí no diría, bueno, pero nadie corre riesgo. No corre ningún riesgo y los usuarios reciben un servicio pésimo, donde a la noche no hay transporte, donde hay muchísimas zonas. Le pagan mal a los choferes. Además, y donde hay muchísimas zonas de las distintas localidades que no están conectadas, etcétera. Por lo tanto, nosotros entendemos que esta es una historia de nunca acabar y que hay que terminar con este sistema parasitario, que tendría que ser un sistema de transporte estatal único, que realmente ponga en el centro de la escena la garantía a los usuarios de un servicio que hoy no está. En muchísimos casos, en el conurbano ni hablar, es un boleto barato, entre comillas, pero a las 10 de la noche, en general, ya no tenés servicio de transporte para entrar o salir de los barrios, ni hablar a la mañana, a las 6 de la mañana, la gente hace un curso para ver cómo se sube un colectivo en algunos barrios. Y en ese punto resuelven el problema, por ejemplo, de una parada más linda, el metrobús, a ver si alguna línea, no un carril rápido, pero el problema es que la cantidad de unidades son las mismas. Entonces, en ese punto nosotros entendemos que hay que salir de esta discusión de cuánto más subsidio o menos subsidio, donde aparte hay un enorme fraude, en el sentido de que no se establece claramente si el servicio que tienen que dar o los pasajeros transportados. No está claro en ningún lado eso, no está escrito en ningún lado. Entonces, frente a todo eso, lo que hay que hacer es terminarlo. Hay que establecer un sistema de transporte estatal único y en ese punto terminar con toda esta discusión que desde nunca acaba y con un pésimo servicio. ¿El Estado estaría en condiciones de asumir semejante servicio donde además, bueno, ahora las provincias también ponen su parte, ¿no? Bueno, las empresas pondrán la suya. Por eso, acá todos los niveles del Estado ponen su parte. Sí. Nacional, provincial, municipal. Sí. Todo el mundo tiene que subsidiar. Sí. Entonces, el punto es que efectivamente estaría en condiciones. Si, por ejemplo, se pone bajo control de los trabajadores. Ha habido muchísimas líneas de transporte donde los trabajadores han denunciado el funcionamiento, han denunciado el mal servicio, han denunciado los desfalcos, han denunciado las condiciones de trabajo, las condiciones de falta de seguridad en el transporte justamente. Entonces, se coloca una estatización bajo control de los trabajadores de las diferentes líneas que tengan garantizado el salario y se garantice a su vez el servicio. Creo que eso le va a salir además al Estado en los distintos niveles mucho más barato que este parasitismo empresarial que lo único que hace es vivir de subsidios. Bueno, en Uruguay está la mayoría del transporte está en manos de cooperativas, ¿no? Entonces, ¿qué otra opción hoy en Uruguay? Un paso más. Sí, que tienen inclusive los taxis. Pero, diputada, le quería preguntar sobre otro tema que tiene que ver con el proyecto de renta inesperada. ¿Qué postura tienen ustedes desde el FIT? Mira, nosotros lo estamos analizando, discutiendo, no en sí mismo el proyecto que es cortito, sino las implicancias que tiene. No hemos fijado todavía posición definitiva, pero lo que no nos atrae del proyecto es el mecanismo de asignaciones generales sin una asignación específica. Que la recaudación no dice claramente para qué va a ser destinada. Como si pasó con aporte solidario. Claro, como si pasó con aporte solidario que nosotros nos abstuvimos porque justamente no compartíamos alguno de los destinos. ¿De a dónde iba la plata? El tema de Vaca Muerta, por ejemplo. Eso fue muy claro, a diferencia de nuestro proyecto, que por supuesto estamos representando, de aporte a las grandes fortunas, ganancias, especulación financiera, tenencia de tierras y de inmuebles ociosos, que justamente tenía una asignación muy precisa al respecto. Por eso tampoco acompañaríamos el tema
del proyecto de pagar la deuda con la plata de los que fugaron. Bueno, a los que fugaron hay que justamente cobrarles impuestos. Ahora, para pagarle al FMI una deuda usuraria y fraudulenta no estamos de acuerdo. Entonces, ese punto nos hace mucho ruido y, bueno, es lo que estamos debatiendo. O sea, lo que quisieran es que en el proyecto de renta inesperada se especifique qué se va a hacer con el dinero que se recaude, a dónde va a ir dirigido. Y que vaya a los sectores más vulnerables. Y que vaya a los sectores que realmente lo necesitan, no a más subsidios patronales, a los bancos o al pago al FMI, porque en definitiva renta general no determina. Y bueno, termina en el pago al fondo. Uh-huh. Hablando del pago al fondo, también está en debate este proyecto para, lo hemos denominado blanqueo, pero bueno, crear este aporte sobre los dólares fugados y no declarados. ¿Ustedes acompañan eso? No lo vamos a acompañar por esto, por el destino, justamente. Claro. Pero ahí también tenés dos aspectos. Uno, hay que cobrarle a los fugadores, por supuesto. Hay que obligar a que reestaticen los fondos, por supuesto. Uh-huh. Ahora, ¿esto es realmente lo que se quiere hacer o no pasa de un rótulo para hacer una campaña mientras se dejó pasar el acuerdo con el fondo? Porque en el mientras tanto la fuga sigue lo más campante. Entonces, el punto es que nosotros entendemos que, por supuesto, hay que frenar la fuga de capitales, pero no vemos que estén tomando ninguna medida para ello, ¿no? Y mucho menos vamos a acompañar la idea de para ello. Para evitar la fuga de capitales. Elies, viste cómo hay que hablar ahora, como dijo Sarita. Porque son los capitales, entonces como son los capitales. No son los capitales, Andrés. En ese caso es ello, porque aparte no es una persona con la cual haya que hacer una distinción sobre las identidades y los géneros para visibilizarlos. Es un objeto capital. Es para una relación social, para ser más específico. Y el gobierno de Buenos Aires que te dice cómo tenés que hablar o decir, vos que sos profesora. Bueno, es un escándalo. Estamos presentando hoy mismo un proyecto de repudio a la prohibición de Acuña y de Larreta. Tiene dos aspectos el asunto. El primero es que... Vos sos profesora. Yo soy profesora, no de literatura o de lengua. Pero te prohíben hablar con la E. Claro, me prohíben hablar con la E, lo cual es absurdo porque por dos motivos. En primer lugar, porque prohibir un uso del lenguaje, que es una construcción colectiva, social y demás, es una medida dictatorial, represiva, que nos lleva a la dictadura franquista, nos lleva al nazismo, nos lleva a Mussolini, nos lleva a diversos intentos de imponerle a la gente cómo hablar. Entonces, este es un primer aspecto que, digamos, que tiene este carácter represivo. Pero el problema es lo otro que trae. O sea, además de que si uno se pone a discutir, prohíben el uso porque dicen que hay que defender la regla. ¿Cuál regla? ¿Cuál es la norma que rige en Argentina de cuál es la regla del idioma que se usa? Como no la hay, se enredan solos porque no la, no, no la hay. Vamos a presentar un proyecto de repudio. A la vez nosotros estamos... Perdón, diputada, con eso que dice, además hay otro punto que me parece que hay que tener en cuenta quienes tenemos hijos, hijas, hijes... chiquites, hay una cosa que es también real. Los jóvenes, adolescentes, niñas, niños, ya hablan muchos en lenguaje inclusivo. ¿Y qué le van a decir a esos niños o niñas que están hablando en lenguaje inclusivo y le hablan así a sus docentes? Los van a sancionar, porque en definitiva van a sancionar a los docentes. Bueno, por eso, pero además... Si un niñe que hable en inclusivo o que escriba en inclusivo, siguiendo este criterio, ¿qué van a hacer? Le van a corregir y les van a decir que está mal. Le van a poner, digamos, ¿se entiende? Lo van a sancionar desde el punto de vista de la evaluación. Es un absurdo. Es todo un absurdo. Soldades. La cordillera. Con soldades. Que venga para acá. Bueno, pues es todo un absurdo. Claro. Además, hay. Y es un absurdo porque esto es una realidad. Es una realidad allí donde esto se utiliza y es una realidad también donde no se utiliza. Porque, por ejemplo, yo doy clase en el conurbano y en general mis alumnos, mis alumnas, no utilizan el inclusivo. Por lo tanto, en la medida en que no utilizan el inclusivo en muchos lugares, en otros sí, o algunas sí, algunos sí y otros no, la mayoría, yo no impongo esa forma de intercambio. ¿Por qué? Porque sería chocante, es muy chocante que me escuchen. ¿Se entiende? Entonces,
Cada, esto tiene que ver con ese proceso social. Hay algo donde hay un contexto. Hay algo interesante. Y entonces también está mal cuando el gobierno nacional, en sus ministerios, trata de imponer que en la norma, acá, allá, en las resoluciones se hable de tal o cual manera, porque ¿por qué nosotros lo cuestionamos? Porque eso también trata de ocultar que en las políticas reales de protección de mujeres y diversidades no se hace nada concreto. Ya, no, pero se habilitó el uso de la E. Bueno, no. Bueno, todo bien, seamos serios, no es con eso que vas a decir que estás haciendo realmente una política de protección. O de inclusión. Pero el otro punto que yo no quiero dejar de mencionar es que Larreta y Acuña, además de toda la cuestión represiva y demás, y que quieren tapar la ola verde, la ola de lucha de los derechos de mujeres y diversidades con una resolución de prohibición, lo cual es absurdo, tratan de encubrir con esto su responsabilidad en el fracaso escolar y en la crisis educativa. Y ese es el punto central. Porque ellos dicen, hay que eliminar trabas. Le dijo ustedes bajaron, Manes, que es diputado de esta casa, dijo, ustedes bajaron el presupuesto de educación. Manes. Que comparte espacio político. Entonces, te das cuenta que este es el punto central. Porque ellos dicen, nosotros queremos eliminar esto porque acá, como está todo mal, están mal los resultados, con esto resolvemos las trabas. Mentira. Hace 14 años que gobiernan la ciudad, tienen responsabilidad en el ajuste. Te quiero hacer una pregunta a propósito de eso. Pero además, permíteme esta idea, hace 30 años que sufrimos las reformas, como nosotros las denominamos, antieducativas, que han vaciado los contenidos. Total. Que han primarizado contenidos, que han eliminado puntos centrales en nombre de no se sabe qué modernidad, como por ejemplo en el análisis sintáctico y demás. Y por lo tanto, muchos de los problemas que hoy tenemos tienen que ver con esas modificaciones de los programas a los cuales no se ha consultado a los docentes, no se ha consultado a los especialistas que realmente saben. Y esos son los resultados de Menem hacia acá, de la crisis educativa, que por supuesto además tiene que ver con el ajuste. Entonces, no pueden tapar el sol con las manos, no pueden parar las olas con prohibiciones, y en ese punto debe ser repudiado. Para, ya que estás aquí, te pregunto el tema este del alivio fiscal para monotributistas y compañía, que lo van a tratar hora más, hora menos acá adentro. Bueno, mira, obviamente nosotros lo vamos a acompañar porque es el equivalente al aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, pero nosotros tenemos una posición de fondo. Nosotros tenemos una posición de fondo que es la eliminación del impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría para trabajadores registrados y para autónomos y monotributistas. Acá hay que terminar con esta idea de que el salario es ganancia, el salario no es ganancia y no se puede seguir corriendo detrás de los mínimos. Y el segundo punto en relación a monotributo es que nosotros no nos vamos a hacer los distraídos con que el monotributo es una de las formas más desarrolladas de fraude laboral en la actualidad. Ah, mira, lindo. Y esto es un tema que nos parece clave abordar. ¿Por qué? Y bueno, porque efectivamente hoy detrás del monotributo se encubre la relación de dependencia laboral, claro, que las patronales se encubren obligando a la gente a notarse como monotributista. Claro. Entonces, ¿qué pasa? No hay 4 millones y pico de monotributistas emprendedores. Mentira. Es mentira. Habrá 1 millón y los otros 3 millones y pico son trabajadores en relación de dependencia, los cuales no les reconocen derecho de licencia, no les reconocen RT, no les reconocen indemnización, no les reconocen nada de nada, y entonces se encubre una relación laboral de dependencia. Entonces, nosotros no nos vamos a ser distraídos con eso, lo vamos a colocar fuertemente porque entendemos que tenemos que ir a un blanqueo de trabajadores no registrados, a un blanqueo de trabajadores que hoy están como monotributistas, pero que en realidad son trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, y que tienen que ser incorporados a los convenios colectivos y a las leyes vigentes en cada rama de actividad. Tal cual. Romina, se abstuvieron en la votación de boleta única la semana pasada. ¿Cómo fundamentan esa abstención? Bueno, mirá, yo lo fundamento muy claramente. Vos sabés que yo voté a favor de que se habilite el debate, porque justamente entendemos que este régimen actual de la boleta partidaria, que es el régimen de los punteros, de los grandes aparatos, de los grandes recursos económicos al servicio siempre de una misma política, no funciona bien. No es verdad que es una maravilla, sino que tiene enormes problemas, lo sufrimos cada elección, y por eso nos parecía que era lícito avanzar
pasar en un debate una simplificación del voto. Ahora, uh-huh. cuando se avanza en un dictamen y finalmente en esta media sanción, lo que vemos es que no se ha producido efectivamente una simplificación. Uh-huh. En cómo se terminó armando esta boleta al estilo Córdoba, vemos varios temas. Primero, que se ha dejado una enorme cantidad de medidas a resolver en manos de los jueces electorales de cada jurisdicción. O sea, uh-huh. que la supuesta discrecionalidad que se quería evitar termina ampliada a 24 jurisdicciones. Uh-huh. Este es un primer tema, porque los jueces electorales, obviamente, son totalmente permeables a los lobbies de los grandes aparatos de cada lugar. Entonces, en ese punto, no nos cerró el dictamen. Segundo, que se sigue, incentivando fuertemente el voto a boleta completa. Eso también es otro punto que a nosotros nos parecía que debía superarse, y ahí quedó puesto. Luego había otros temas, algunos que los subsanaron sobre el final, lo cual demuestra que también estaba bastante mal armado el dictamen. El tema del ordenamiento de las listas en las generales y demás, que yo lo señalé en mi intervención, después fue modificado en el tratamiento en particular, pero bueno, evidencia que hay un montón de problemas alrededor de esto, y bueno, y además, bueno, una reforma que no termina avanzando sobre cuestiones que a nosotros nos parece que son claves de este régimen que está funcionando, estas manipulaciones con los lemas, los sublemas, los acoples, las colectoras, bueno, todo eso no se aborda. Todo eso pasa. Pasa mientras algunos hacen los distraídos y dicen que no, que todo anda bárbaro. Entonces, finalmente nos abstuvimos porque nos pareció que el remedio, ¿se entiende? Sí. No era mejor que el problema que se intentaba resolver. ¿Te diste cuenta que no tomaste aire? Y en ese punto nos parece que no podía contar con nuestro voto este avance, ¿no? Sin embargo, que hay que revisar integralmente la situación, sí, por supuesto, porque hay que avanzar en un régimen donde el financiamiento sea integralmente estatal y no este financiamiento privado, donde se termine con estos miles de mecanismos de fraude inducido o de presión sobre la voluntad del elector, se termine con los pisos proscriptivos y, en definitiva, se avance, por supuesto, a un sistema electoral que realmente contempla a toda la población. Romina, gracias.